Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is. Y bueno, señores, estamos acá en Antiguo Cuscatlán, Batman. Así es, bienvenidos de nuevo a otro video aquí con ChepeTuber, mi compañero de fórmula, en el que hoy hemos decidido venir aquí a Antiguo Cuscatlán, siempre así manteniendo su sana distancia. ¿Susana? Sí, y como podemos ver, siempre se hace una fila acá, en el que para poder entrar al parque, a tomarse... Sí, ajá, a tomarte fotos de querrás, el selfie, la foto con la novia, con la suegra, con lo que querrás, tenés que mantener la distancia, sí. Entonces, como puedes ver, aquí siempre hay puntos donde siempre se puede venir a parar acá y coger un poquito de alcohol gel, ¿verdad? Para mantener sanitizado, ¿verdad, Batman? Este alcohol sí se siente potente. Sí, está potente. Está potente. Está potente, hasta sí. Ya me sentí que tambaleo, ¿ves? De verdad. No. Sí, así es, vamos a dar una vueltecita por acá para que puedan ver cómo está de iluminado, vea. Wow, mira, sí. Toda gran estela de colores. Sí, fíjate que cuando yo miro esto, me recuerdo a la película de Mi Pobre Angelito. Ah, pues claro, cuando te dejaron tirado por allá. Sí, cabal. Así se mira la iluminación. Pero que mira, hay. Mira qué bonito se ve el árbol. Sí, cabal. Muy chulo. Vos habías visto una decoración así de arbolitos, porque arbolitos hay bastantes que están así adornados con luces, así pero es. este decoro que tiene este decoro se mira decoro. Decoroso, se mira decoroso. Tiene un decoro muy decoroso, así es. Correcto. Y hay los chiqui arbolitos donde la gente se está tomando su selfie. Como pueden ver, el parque está lleno de personas tomándose sí. Fotos ahí, sí, que la fotito para el Instagram. Ajá. Las personas que vienen así, son a los salvadoreños, hacer rapidol, que no pueden entrar sin hacer la fila, se toman desde aquí afuera la selfie, porque si podemos buscar aquí, están estas pitas que no te dejan pasar, con los cates, que te dicen algo ahí, y no te lo puedes pasar solamente porque no querrás, también están aquí los señores del CAN que están cuidando de que haga el caso. Allá podemos ver de que está protegido por uno de los agentes para que no te pases, porque... Así, yo creo que fíjate que este cordón está más que todo pensado para mantener cierto número de personas dentro del área del arbolito y que no haga demasiadas aglomeraciones. Sí, así es. Podemos ver de que ha venido en esta noche muchas familias ya a tomar un poquito de sol de la noche, dijo. Ajá, así es. No, así es, está muy bonito, hacemos la invitación a los amigos que nos van a ver a que puedan venirse aquí a Antiguo Cuscatlán a darse una vueltecita y que puedan ver cómo está iluminado no solamente el arbolito, sino que también todos los árboles. Sí, es que realmente todo se ve bonito, sí, Batman, todo. Realmente sí, es un bonito lugar para venir aquí con tus amigos, con tu novia, con tus madres, ¿verdad? Sí, démosle una vuelta aquí a lo que es la manzana del parque. Vamos a darle una vuelta a la manzana del parque. A ver, sí. ¿Qué tal está, verdad? Sí, fíjate que como que aquí se llena bastante. De porque fíjate que si vos ves en el suelo, está esto que tenés que tomar su distancia. Ajá. Y ya tenemos como unos 5 metros o 10 quizás desde que están entrando. Eso quiere decir de que hay bastantes personas o afluencia de personas a lo que es el parque. Aquí nos encontramos con otro cordón, mira. Sí, realmente otro cordón, esto para que evitar que más personas ingresen, es más que todo para tener un control de cuántas personas están aquí, sí, dentro que, del parque. Ajá, lo que es el lado noreste del parque estamos nosotros ahorita. Uh-huh. Entonces, y a este lado también se sigue viendo que hay bastantes personas que andan ahorita disfrutando de lo que es la noche. Sí, haciendo sus compras navideñas, tranquilas. Ajá, fresca, porque ¿verdad? El clima está bien fresco. Así es. Entonces podemos darnos la vueltecita aquí, que anda con los niños, puede comprarle cosas. Aquí hay gente vendiendo algodones, juguetitos. Si tienes hambre te compras un puchori. Ahí hay panes matanillos. Aquí ya vengo.
Wow. Igual, si no andas mascarilla, aquí mismo te la venden. Así es. Aquí están vendiendo, siempre hay emprendedores acá, a los que nosotros podemos buscar. Si no traemos X o Y elementos y lo necesitamos, aquí lo podemos encontrar. Aparte de eso, te ofrecen, mira, lo que está ahí, el sorbete artesanal. Sí, ese sorbete artesanal ya lo hemos probado anteriormente, ¿verdad? A ver, hemos venido. ¿Te gustó? No, venimos aquí por la mañana, bien me recuerdo. ¿Y qué anduviste haciendo? Ah, por aquí visitando, vos sabés, ¿verdad? Conociendo. Cheros, conociendo la vida, con los cheros, con los amigos. A ver, ¿verdad? ¿Y la pupusería qué tal? ¿No viniste aquí? No, la pupusería no, nunca he comido ahí, la verdad. Que las pupusas de aquí de Antiguo son buenas, ¿sí? Son buenas, sí. Sí, wow. La verdad, yo he probado ahí. Ya está, mi pepper ha sido sabrosa. Sí, pero me las recomendás. Aquí están las personas que te digo que hacen la fila antes de entrar al parquecito a tomarse su selfie. Pues vámonos. Porque es mentira que viene otra cosa, la gente viene a tomarse su selfie. Sí, realmente así es, ¿verdad? Aquí estamos casi ya. Sí, para llevarse un recuerdito y pues a pasarse un rato menos. Ajá. Estamos ya por ahí a 20 horas con 10 minutos. Aquí estamos pues en la ciudad antigua, como plan. Y también hay iluminado aquí, mira, las puertitas. Sí, realmente se ve que hay una iluminación bastante potente. Potente. Mira los renos aquí iluminados y tomando agüita, mira. Tomando agüita. Sí, ahí está, mira. No, realmente está muy bonito el parque. Para ustedes que se quiere venir a pasar un rato acá afuera, quiere salir a estirar las piernas. ¿Verdad? Este destino. Si te quieres venir a comer un elote loco aquí viendo las luces. Sí. Porque por ahí están los elotes, mira. Sí, efectivamente. Ahí están los ponches de mi pueblo. Mira. Anda. Es cierto que sí. Saludos a Luis. Saludos a Luisito. Que nos encontramos de Ponches de mi pueblo. Exactamente por acá, por Ponches de mi pueblo. Es de aquí, originario, de Tucatlán. Exactamente, y dicen que aquí tienen, ponen una jarra grande para los ponches. Sí, aquí es donde ponen la luz. Sí, mira, allá se pueden ver al fondo. ¡Ponche! El ponche, claro, niño. Ya te hice el llamado ahí. El llamado. El llamado ponchesco. Ahí te hice ya el llamado para que vayan. Y si te dan ganas de ir al baño también, mira, Chepe, por ahí hay baño, pues. Ah, qué chivo, viste, qué bueno. Tan solo una cora. Al alcance. Al alcance. Al costo de todo. Al alcance de una desde cora. Una cora. Ajá. Bueno, no, pero sí está bonito. Que va ahí. Ajá. No, es una renga. Sí. Una renga. Esa es la Patechucho, es renga. Entonces, esta es la cabina. Mira, señores acá de la alcaldía. Mira, así entras. Están y ahí adentro te sanitiza. Exactamente todas las medidas de sanidad para poder mantener la sana distancia, ¿verdad? Dentro de las instalaciones del parque de Antiguo Cuscatlán. Aquí estamos con Fernando, mira, me está comentando que él es parte de aquí de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán y es parte también de lo que es la cabina de sanitización. Fernando, ¿cómo funciona esta cabina de sanitización? Bueno, como todos los protocolos que se tienen que hacer en medida a lo de la pandemia, las personas que acceden al árbol navideño tienen que guardar las medidas de protocolo, ¿verdad? Sí. Lo que sería pasar por la cabina de sanitización, un control de temperatura y ocupar alcohol gel. Ahí adentro de la cabina, cuando vos pasás de acá, ¿qué es lo que hace la cabina? Aparte de tirarte, solamente se sanitiza. Solamente se sanitiza con los. Pero ahí es completo, va, todo completo. El cuerpo. No es como que te tiren solamente así un chorrito, ¿verdad? Sí, es como un completo. Lo es que una sola persona a la vez la que entra. Una persona a la vez. Ah, mira, y ahorita es cerrado porque no pueden pasar hasta que salga cierto grupo. Sí, exactamente. Es un grupo de 30 personas por 15 minutos aproximadamente. Ah, o sea que solo entran 15 personas. Ah, no, 30 personas por 15 minutos. Sí. Ya cuando han pasado, entran las otras 30. Así es. Ah, ¿y hasta qué hora cierran el parque, Fernando? Está cerrado hasta las 10 y media de la noche. 10 y media. ¿Y empiezan a abrirlo? A las 6 en punto de la tarde. Ah, a las 6 de la tarde. Durante el día cerrado. Durante el día se mantiene está cerrado. Así como pueden ver, ahorita ya abrieron las puertas. Ahorita han abierto las puertas. Vamos a ver cómo está haciendo pase. Cola. Ya está dando. Ahí podemos ver cómo es la noche de la. Vaya, José. No, no, que te das para acá. No, realmente pues se puede ver, ¿verdad? Cómo el municipio está tomando las medidas adecuadas para poder mantener, ¿verdad? Más con esta emergencia que tenemos, que todavía no ha cesado, ¿verdad? Ok. Para usted que está en la casa, traiga su mascarilla, pues guarde su distancia, ¿verdad? Manténgase con los suyos, si en dado caso va a estar unido, pero trate la manera de siempre mantener la distancia con otros y acatar las normas que la municipalidad le exige, ¿verdad?
correcto, así es. Fíjate que estoy viendo de que la municipalidad está bien provista aquí. Tienen un barril lleno de amonio cuaternario, el cual ocupan para la cabina de sanitización. Imagino que ese barril dura un par de villitas o hasta una semana quizás. Ya le vamos a preguntar ahí a Nando a ver qué nos dice. Después de que termine de sanitizar ahí a las personas que van entrando, podemos ver aquí un papá con una niña bien contenta. Bueno, entonces en este caso, como pueden ver, este, así está el calor, el calor de la noche, no es calor, sí, ¿verdad? Sino que cómo está la situación con las medidas de distanciamiento acá en el parque de Antiguo Cuscatlán. Sí. Así que puede venirse con toda confianza con su familia, acérquese, no se pierda este gran momento de disfrutar las bellas luces. Batman, ¿tú sí, tienes palabras? No, la verdad, sin palabras. Me ha gustado todo, está muy bonito y sobre todo lo mejor, que va a salir y entrar sanitizado aquí al parque. No hay problema de que usted pueda decir, uy, me puedo contagiar, porque ya vieron las medidas que se están tomando. No hay que confiarnos, vea José, porque el virus está presente todavía aún. Así que en esta fiesta, si usted quiere venir a disfrutar con su familia acá, lo puede hacer sin ningún problema, ya que sabe de que se está sanitizando y se están tomando las medidas necesarias, como es la distancia. Así es, y si eres nuevo en el canal, Batman. Así es, si eres nuevo, puedes suscribirte, dejarnos tu like, darle ahí a la campanita para que te caigan siempre las notificaciones de los videos que vamos a subir. Búscanos en TikTok, Instagram y Facebook y déjanos tu comentario a ver qué te pareció este video. Bueno, y con estas imágenes del parque y sus luces, nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo video reportaje, solamente aquí en Youtubero Salvadoreño. Y bueno, Dina, ¿con quién nos venimos a topar acá, señor? Súper emocionante, nos encontramos acá con una amiga que, bueno, es amiga del canal y también tiene su propio canal y ella nos va a contar más de qué es su proyecto. Estoy con Lucía y la pequeña Zoe, pero ella nos va a contar más. A ver, cuéntanos, Lucía, ¿cómo mucho es tu proyecto? Gusto. Pues el canal es, realmente lo empezó mi esposo, le puso El Salvadoreño Vlogs, porque obvio, también es salvadoreño. Yo soy mexicana, yo desafortunadamente mi esposo no viene aún. Yo vengo aquí, yo hago videos y yo regalo cosas a los niños y más que todo me inspira todo eso que tiene que ver con lo de, ¿cómo se dice? Grupo social, así, ayuda social. Ayuda social. Sí, me trabo bastante, pero no me cuesta un poquito, pero no, amo Salvador, me encanta, ya es mi quinta vez. Las pupusas, no se digan, por si no se ve, ojalá que no se vea, ¿verdad? Pero, pero sí, encantado de conocerlos, hoy los hemos visto desde el principio, cuando apenas tenían bien poquitos y ahora están en grande y me emociona y la verdad me admira el trabajo que hacen ustedes. Los felicito. Gracias a usted, la verdad es que a nosotros créanos que nos emociona muchísimo más, un placer haberla conocido. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal El Salvadoreño Vlogs, aquí anda ella. Y miren, me llega que en México y El Salvador. Sí, porque mi hija está adentro, pero ella es mitad-mitad. Sí, solo le tenemos a ella también una camisita de Pero imagínense lo más rico, tacos y pupusas. Claro, pobrecita, ¿cómo va a rebajar en la vida? Lo mejor de dos mundos. Claro. Ay, así próximamente, ojalá que nos podamos comunicar para hacer algo. Claro, así que bueno, esperando de que pues te suscriban también al canal del Salvadoreño Vlog. Muchas gracias, le mandamos un saludo a Jonathan, ¿verdad? Sí, que está por allá. Qué emoción. Que nos va a ver, aquí estamos con Lucía, mire Jonathan, un saludito de parte de nosotros, de parte de Jason también, que hoy no pudo venir con nosotros. Sí, y que nos falta verlo. Sí, pero hoy lastimosamente no pudo venir, pero mire, aquí estamos. Gracias, ¿verdad? Por muchas estar gracias, gracias, bendiciones. Por la labor que viene a hacer aquí al Salvador, ¿verdad? Sí. Ese es el verdadero objetivo, ¿sabes? Del youtubero salvadoreño, de unir esfuerzos para que todos hagamos cosas positivas. Claro. Y qué bueno que ustedes lo están haciendo. Y no para, o sea, para inspirar también a todos que lo hagan. Yo, la verdad, yo soy mexicana chicana, ¿verdad? Pero yo amo este país y para mí venir aquí y ver cómo hay niños que ocupan y así, eso a mí me inspiró. Yo hoy vine con 3 maletas de regalos. Wow, y, o sea, espero, y todo eso lo agarré con lo que ganamos del canal en los últimos videos que yo vine. Y ojalá que siga así, entre más crezco, es todo para la ayuda. Para los niños, no, sí. Pues ya saben, a suscribirse, a darles muchos likes, ¿verdad? Y a ver los videos para que haya mucha más ayuda. Recuerden que ese es el objetivo, ¿verdad? Sumar cosas positivas para que podamos crecer todos. Así que un saludito, salud, gracias. ¡Arriba México y Salvador! Sí, claro. Gracias.